In the past decade, Cuba's socialist government has opened the economy to small businesses. Some Cuban partners of the United Church of Canada provide training to new entrepreneurs. The Pastoral Ministry for People with Disabilities of the Cuban Council of Churches has gone a few steps further. With support from the United Church's Gifts with Vision program, the Pastoral Ministry is helping small farmers with disabilities to improve their livelihoods. Ernesto Gonzalez is the project coordinator. Este proyecto surge como una necesidad de las personas con discapacidad. Primero, de demostrar la necesidad de inclusión de las personas. Después, la capacidad de trabajo de las personas. Pero también un proceso para la mejora económica de la persona con discapacidad. En Cuba, las personas con discapacidad están muy vulnerables. El Estado protege familias, pero no protege personas. Y las personas con discapacidad son las que menos consiguen trabajo, son las que menos independencia económica logran. Esto es una vía también para que en pequeños espacios ellos puedan desarrollar habilidades, crear con creatividad y poder un poco que contribuir a la economía de la familia en sentido general. En este caso fue el dinero, donde están viendo los animalitos que compramos, los pollos, las aves y la malla, para tener un bien cercado que ellos no se nos vayan. Además, hemos hecho intercambio con los huevos que ya tenemos en producción. Hemos tomado para alimentos de nosotros y hemos hecho intercambio con los vecinos de vianda, leche, fruta, para uso de nosotros, y también hemos tenido que vender en ocasiones para poder tener una remuneración económica. Hasta la fecha tenemos 592 huevos. No, vamos a ser exactos. 552, en enero producimos 270, en febrero 282, y entonces hemos hecho un uso debido de lo que se nos dio. The project involves about 30 families in four provinces of central Cuba. Participants say their efforts are not just for their own benefit, but for the communities around them. They practice what they call a social and solidarity economy. Yo estoy criando chivo. En estos momentos ya tengo yo compré el padrote y tres chivas más. Cuyas chivas ya tengo dos paridas. Tengo en estos momentos cuatro y cuatro más chiquitos, son ocho, más una que está embarazada, que está al parir ya. Entonces ya esas dos que están paridas ya me están dando produciendo leche. Le estamos dando a algunos niños que no pueden asumir la leche de la cuota del Estado, que no pueden, no la asimilan, le estamos dando leche de ese tipo para que se vaya mejorando su salud. La esperanza que tenemos nosotros es aumentar nuestro proyecto, como mismo hicieron con nosotros, que nos dieron la facilidad de un desarrollo sostenible, dándole prioridades a las personas con discapacidad que tengan más necesidad y personas enfermas, niños, familias enfermas con niños que tengan tipo de enfermedades, para darle una ayuda también, igual que hicieron con nosotros. Yo soy agrónomo de profesión y yo también sufrí en los inicios la expectativa, la negativa de la sociedad, que tú no puedes, cómo va a ser eso. Y yo me impuse, porque todo depende de la persona. Y entonces esto es una forma también de elevar la autoestima de las personas. Y yo estoy seguro que muchos van a lograr muchas cosas. Siempre van aquellos que irán más lentos, otros irán más rápido, porque eso depende también de la capacidad de las personas. Y eso me motivó a mí a compartir esta experiencia con los demás. Y yo me pongo como ejemplo. Si yo puedo, otros pueden. Y no serán todos iguales, pero algo hacemos algo. Todos hacemos algo. Es lo más importante. Y agradecemos a la Iglesia Unida del Canadá, a usted que en su persona ha venido acá a acompañarnos.